Bienvenidos a vuestro canal de música para la inteligencia emocional. Vamos a realizar en este vídeo un breve estudio de la historia no oficial de la aparición de la música Nueva Era. Todo lo que empieza tiene una base, un origen y un proceso de gestación. Así podríamos decir que el origen de la música New Age tiene un padre, una madre y una energía cristalizadora. La música New Age nació porque faltaba un lenguaje vibratorio para equilibrar sentimientos, ya que cuando estamos nerviosos, estresados o preocupados, relajarse es más complicado y nos cuesta estar tranquilos y serenos. El momento en el que apareció durante la década de los 60 coincide con tres hechos históricos muy interesantes: uno tecnológico, otro sociológico y el tercero y definitivo astrológico. Los veremos a lo largo de la parte 2, parte 3 y parte 4. El nacimiento de los sintetizadores modulares analógicos enfocados a la música se confirmó con el instrumento de transistores de la marca Moog, que al ser modular pronto empezó a ser utilizado por profesionales y grupos, incluso en actuaciones en directo. Hasta entonces, la instrumentación de los álbumes corría a cargo de pequeñas orquestas de 40 o 50 miembros, que tenían que cobrar sus salarios, pero con el sintetizador las compañías discográficas se frotaron las manos porque se ahorrarían todos esos desembolsos. Así encontramos los primeros grupos que llegaron a las listas de éxitos en el lado más comercial del pop utilizando este teclado Moog, como The Monkees, que fueron el primer número uno en Estados Unidos en 1967, y Chicory Tip, que llegaron a ser el primer número uno en Europa en 1972. Después, rápidamente, las canciones que incluían sintetizadores entre sus instrumentos multiplicaron las ventas de discos considerablemente, por lo que lo aceptaron la mayoría de los grupos del momento. Pero la creación de los nuevos sonidos que eran capaces de reproducir estas máquinas dio pie a la experimentación y, como resultado, empezaron a aparecer los primeros pioneros de las nuevas músicas. Todos recordaremos a Jean-Michel Jarre, que utilizó 8 sintetizadores en el álbum Oxygen de 1976. También Vangelis, Ryuichi Sakamoto o Yanni, entre otros genios.
Coincidentemente, en estas mismas fechas, en torno a la segunda mitad de la década de los años 60, apareció el movimiento juvenil hippie, que en sus inicios optaba por un ideario de paz, amor, armonía y equilibrio con el entorno natural del planeta, que luego llamaríamos ecología, e incluso ideales místicos con bases orientales como budistas e hindúes. Es el caso de los Beatles y el gurú Maharishi, al que también siguieron Donovan o The Beach Boys, entre otros, especialmente su cantante Mike Love. El gurú Maharishi destacó por traer la meditación trascendental a Occidente y por tratar de violar a la actriz Mia Farrow, suceso tras el cual los Beatles abandonaron cualquier trato con él. Su técnica de meditación trascendental también la siguieron, entre otros, el entonces actor Clint Eastwood y el director de cine David Lynch. Por otro lado, fue el gurú de Hatha Yoga, Swami Satchidananda Sarasvati Ramaswamy, asentado en Nueva York, quien efectuó la invocación de apertura para el inicio del Festival de Música de Woodstock en 1969, que disfrutó de las actuaciones de 33 formaciones participantes a lo largo de los 3 días de duración. Según las noticias de la época, el 4 de febrero de 1962 se dio una superconjunción planetaria, cuando se alinearon los 6 primeros planetas del Sistema Solar: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, además de la Luna, ya que al mismo tiempo se producía un eclipse total de Sol. Ocurrió durante el signo de Aries, que es la puerta de inicio para empezar cualquier novedad. Lo interesante de esta alineación cósmica es que los 6 planetas, junto con el Sol y la Luna, crearon una línea imaginaria que apuntaba a la constelación de Acuario, por lo que los astrólogos de entonces afirmaron que se había iniciado la era de Acuario. La era de Piscis, que ya había cumplido en torno a 2000 años, ponía punto final a sus tradiciones, costumbres y tabúes. Profundizando en este acontecimiento, sabemos que la energía que emite la constelación de Acuario es muy afín con la de nuestro vecino planeta Urano, que actúa como receptor y transmisor, canalizando dicha energía dentro de nuestro sistema solar. Esta energía genera cambios que se enfocan en avances de 2 tipos. Avances tecnológicos, entre los cuales dentro de la música están curiosamente los sintetizadores, o la comercialización de nuevos formatos de audio, como las cintas de cassette, desde finales de 1965.
que dieron al público la opción de grabación y posteriormente el formato digital CD desde 1982, que fueron desplazando a los discos de vinilo. Avances sociales. El movimiento hippie y la apertura que se daría tras los tabúes a nivel sexual existentes hasta entonces durante toda la era de Piscis. Por lo tanto, ya tenemos los ingredientes, y la mecha se encendió gracias a la imaginación de los artistas de la época. Nuevos sonidos, nuevas ideas y la capacidad creativa sin límites del ser humano dieron a luz diferentes músicas alegres, tranquilas, profundas, que la juventud empezó a utilizar para meditación, yoga, zen, tai chi o despertar de los chakras, entre otras. Son algunas de las positivas novedades que rápidamente proliferaron. Pero tenemos que decir que el mal nunca descansa, y como estos pasos que se iniciaban podían ser el germen de algo muy positivo para la sociedad, entonces los tenebrosos agentes infiltrados de nuestros gobiernos corruptos empezaron su ritual de captación, primero regalando sustancias psicotrópicas como el LSD, creando la necesidad en los incautos que caían atrapados a la adicción y que pasado un tiempo ya no serían nada asequibles. Las fuerzas oscuras habían sorteado una vez más el problema que se les venía encima de una juventud sana, creativa, reflexiva y despierta, y la transformaron en los peleles que por una bolsa de polvo blanco son capaces de hacer lo que se les ordene. Nuevamente, como otras veces a lo largo de la historia, elegimos la esclavitud. Pero la gestación ya había tenido lugar, la música New Age estaba ganando adeptos, y así siguió en ascenso durante las décadas de los 70, 80 y 90. En 1987 empezó a ser nominada en los premios Grammy de música, y un año después en los Billboard, y hoy tiene su público como cualquier otro género. Entre las obras que se consideran como el primer álbum New Age, tenemos las siguientes candidatas principales según los críticos musicales. En primer lugar, Music for Zen Meditation and Other Joys, de Tony Scott, de 1965. En segundo lugar tenemos Inside, de Paul Horn, de 1968. Ambos provenían del jazz. Si bien otros medios como albumoftheyear.org señalan el álbum Aum de Deuter de 1972.
por último, para otros columnistas, el Tubular Bells de Mike Oldfield, de 1973, es la llave a esta nueva creación. En cualquier caso, podemos decir que ya han pasado 50 años desde entonces. Para un gran grupo de aficionados, entre los que me incluyo, el primer álbum que calificaría como New Age es Spectrum Suite de Stephen Halper, de 1976. Es lo más parecido al debut de las nuevas músicas instrumentales. Algunos llaman a Stephen Halper el padre de la New Age. A partir de entonces aparecieron numerosos sellos discográficos especializados en este género. Hoy encontramos emisoras que programan diariamente música New Age en todo el mundo, siendo música muy demandada a pesar de estar poco publicitada. Músicas innovadoras que en algunos casos se emplearían para relajación, meditación, sanación, concentración o masaje, por ejemplo. Muchas músicas de New Age se han empleado en musicoterapia con excelentes resultados. Fuerzan a otras terapias como energía positiva. Además, se considera nueva era la actualización de músicas folclóricas, ya sean celtas, hindúes, chinas o japonesas, por ejemplo. También una parte de la música de películas actual se puede denominar nueva era. Hasta aquí este breve recorrido por la historia no oficial de la música que denominamos New Age. Muchas gracias por vuestra atención y muchos saludos para todos.